Buenas noches, comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el petróleo gráfico diario encontrando algo de resistencia, zona de alto volumen a precio, dejando vela con cola de techo no descartamos el desarrollo en un siguiente máximo menor tiene fluidez y valle en el marco de 60 minutos esto podría buscar cerca de los 93.30 ahí estaría su siguiente nivel de resistencia y ojo, que no puede... Eh, romper el punto de control recuerden que hablamos al inicio de la semana esto sería un nivel para pensar en ofertar sí SPOC estaremos muy atentos por ahora para que lo tengan en cuenta punto de control semanal 9520 bueno continuamos el análisis qué opinan del eh, oro lo hablamos ayer Re rebotes vendibles creo que no es el momento de buscar largos en el oro algunos lo siguen viendo extendido, pero extendido viene hace, no sé, hace ocho meses. Miren la mensual. Llevamos dos, cuatro, seis, ocho, nueve meses consecutivos a la baja. Sigue extendido en la semanal y sigue cayendo. Así que la subasta simplemente es de los vendedores y la tendencia simplemente es bajista. Hay que favorecer la tendencia y favorecer también eh, la subasta. Así que por ahora simplemente a esperar nuevos boxes, a ver cómo queda distribuida la subasta en 4 horas y en diaria, que por ahora es de los vendedores a pesar de lo extendido. Bueno, igual para la plata, subasta de vendedores extendido a la baja en diario, en semanal. Hemos hecho mucho énfasis en esos rebotes en diario, en la plata y en el oro. Los rebotes definitivamente siguen siendo vendibles. Es, de hecho se desarrolla un máximo menor en diario, interesante. Eh, bueno, creo que sigue la subasta en control de los vendedores. La plata está ahora en 18.98. Si revisamos el gráfico mensual, estamos visitando precios del 2010, niveles del 2010. Y vamos a estar muy atentos con esta zona de alto volumen a precio mensual: es el 17.94. Ese sería un nivel para pensar en en demandar, aunque ya estamos llegando a una zona, a una pequeña zona de congestión o a una gran zona de congestión, es una zona de congestión mensual. Así que bueno, vamos a darle tiempo, simplemente recuerden este nivel, 1794, esa es el, la zona de alto volumen, volumen a precio mensual, un nivel para pensar en demandar. Bueno, y continuamos el análisis con el euro. El euro consolidando por debajo del punto de control. De hecho, en cuatro horas podemos ver esto como una gran formación en B. Ahí está la formación en B. En diario tendría fluidez y valle, quizás hasta el eh, punto de control del box anterior o hasta el, la parte inferior del box anterior, cerca del 1.3025. Eh, miren la semanal. De hecho, habíamos planteado un corto en la semanal. No sé si lo recuerdan. Revisen el videolog del domingo. Ruptura. Cierre por fuera de boxes en semanal. Ahora ese nivel, esa visita a la parte inferior del box es vendible. De hecho, hablamos del 31-27 para favorecer cortos. Pero que los hayan aprovechado. Creo que sigue con potencial bajista en la diaria en cuatro horas además de la semanal. Ojo. Mientras se mantenga por debajo de este nivel, 31.27. Bueno, y no hay mucho que decir por parte de la libra también. Es un máximo menor en desarrollo, gráfico diario. Miren dónde se detiene el precio. De hecho, hablábamos de este nivel para ofertar 54.62. Empieza a encontrar nuevamente oferta o eh, vendedores en ese nivel. Gráfico semanal, ojo, al desarrollo de máximos menores. Eh, por ahora, no hay mucho que decir en, la, en cuatro horas, aunque... También lo podemos ver como una gran formación en B. Sí. Movimiento de consolidación. Así que vamos a darle tiempo a la libra por ahora, nada de calidad. Bueno, continuamos el análisis con el australiano gráfico diario. En el marco, bueno, es un aparente encontrando demanda, eh, dejando colas de piso, aparente mínimo mayor en formación, dejando velas con cola de piso en semanal. Eh, no hay mucho que decir en la mensual. Por acá se dio un, un patrón bastante interesante. Luego de la ruptura con cierre, retroceso a la parte inferior del box, consolidando ahora en el marco de cuatro horas. De hecho, también podemos ver esto como una gran formación en P. Formación en P tendría fluidez y valle en cuatro horas. Este podría ser un primer objetivo cerca del 09455. Así que... Bueno, se ve interesante a ver si se mantiene por arriba del punto de control o se alcanza a desarrollar esa formación IP. Ideal que se mantenga, primero para mantener la hipótesis del largo por arriba del 92.41. Ese nivel es clave, ojo. Y de romper este nivel 92.80, pues podría estar confirmando la hipótesis de largo en el australiano. Bueno, y sigue la consolidación por parte de, del australiano. No hay mucho que decir. El movimiento es lateral en cuatro horas. No descartamos. Un retroceso un poco más profundo. A la espera del nuevo set de boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. Quizás una una, un retroceso hacia el eh, top del box semanal. Bueno, niveles para tener en cuenta en esta sesión en el canadiense. Ojo con el punto de control. 4 eh, horas. Punto de control al 0474. Y ahí tenemos soporte y tenemos resistencia al 10543. Bueno. Continuamos el análisis con el Franco. Miren el retroceso que hemos planteado al inicio de la semana. Revisen el video del domingo. Retroceso al 9332, un nivel para demandar. Eh, bueno, ahora tenemos un posible retroceso en el gráfico diario. Ojo, con un retroceso al 9361. Ese es el top del box y la zona de alto volumen a precio. 9361, un nivel para pensar en demandar. Es una P de 4 horas. Además, estaría entrando a zona de fluidez y bache mientras se mantenga por arriba de ese 93.61. Pues mantenemos la hipótesis de posibles largos. Bueno, una sesión lateral en el Nasdaq, no hay mucho que decir, la verdad. Desde ayer, pues hoy fue un día con volatilidad, algo de dejándola de con cola de techo, cola de piso, algo de indecisión. Mejor creo que por ahora, pues el movimiento es lateral en cuatro horas también. Hay mucho que decir. Vamos a simplemente esperar, darle tiempo. Cuatro horas podría ser largo, podría ser una formación en P. Eh, y en diario, pues estaremos atentos a un nuevo set de boxes para ver cómo queda distribuida la subasta. Bueno, muy interesante el rebote del índice alemán. Miren donde se detiene el precio. Punto de control: 75.50. Zona de alto volumen a precio. Ahí encuentra nuevamente demanda. No hay mucho que decir. Vamos a ahora simplemente darle tiempo, pero interesante rebote. Ojo, con un nuevo set de boxes en 4 horas, creo que podría ser un poco más potente ese rebote. Así que, bueno, vamos a estar atentos. El navegador empieza a favorecer largos, contra tendencia en 4 horas. Un siguiente HL con un nuevo set de boxes que nos favorezca ese movimiento, pues simplemente podría ser largo. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Les hablo Luis Arias. Recuerden sugerencias, preguntas en luis.arias323. Nos vemos mañana. Feliz noche.